jarraitzen dugu beraz, amaikagarrena honestea bidezkoa bada obrarako lizentzien informazio kartela arautzen duen udal ordenantza. Aprobación si procede de la ordenanza municipal reguladora del cartel informativo de licencia de obras. La Comisión Informativa de Territorio del pasado 9 de octubre se dio cuenta de esta ordenanza y bueno, nos la pasa a resumir el concejal de Obras y Servicios, Joseba Lizegui. Bueno, esta obligación alcanza toda obra mayor, de nueva edificación, rehabilitación o acondicionamiento, que requiera concesión de licencia urbanística o autorización municipal. El cartel tendrá formato de DINA 0 y se realizará en plancha de PVC o chapa metálica. La elaboración del cartel correrá a cuenta del promotor o constructor y en este cartel aparecerán el número de expediente y año de licencia municipal, el tipo de obra, el régimen de protección, la situación, el promotor, el proyectista, el constructor, director de la obra, director de ejecución de la obra, coordinador de seguridad y salud, fecha de concesión de la licencia, fecha de inicio y finalización de la obra. Y con esta ordenanza lo que buscamos es que esta información que he mencionado esté al alcance del ciudadano y de toda identificación administrativa que fuera necesaria. Josu, ¿qué opinas? Perdona, pero estaba mirando otra cosa y no estaba escuchando, pero estaba... Perfecto. Esther. Bueno, nosotros vamos a votar a favor de la aprobación de esta ordenanza municipal reguladora de cartel informativo de licencia de obras a los efectos de su identificación administrativa, como has comentado, y del conocimiento por parte de los ciudadanos del municipio. Lo único, si queremos hacer una pequeña apreciación, que me he dado cuenta después, la obligatoriedad de poner en el cartel informativo el logotipo del ayuntamiento cuando se trata de promoción privada. En las de promoción pública pues lo entendemos más factible, pero en las de promoción privada esa obligatoriedad tampoco la vemos muy... Bueno, hemos tomado esa decisión porque es una licencia que está concedida por el Ayuntamiento de Zalla y... venía en otros municipios aprobado también esta ordenanza y es algo... El hecho de que se informe, por supuesto, como has comentado, del número de licencia municipal, situación, promoción, todo eso vemos correcto, que las licencias de carácter público se tengan que, esa obligatoriedad, entre comillas, de que se haga propaganda de logotipo del municipio, pero en las de promoción privada, en caso de que no lo quieran poner, habría algún tipo de sanción de que no quieran poner el logotipo o algo. Es a modo de pregunta. Esa licencia está concedida por el Ayuntamiento de Zalla y es un cartel, que es una ordenanza que estamos aprobando, de un cartel informativo de licencia de obras, que es una licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Zalla. O sea, que se obliga sí o sí a poner el logotipo. Eso es. Vale, vale. Pero no se puede poner Zalla Valle, el PNV, ¿no? El logo del Ayuntamiento de Zalla. Ni en la pública se puede poner Zalla Valle, el PNV. Por eso digo del logotipo. Es que ricasco.